escaparon, fue a hacer la denuncia, volvió y lo mataron. Sebastián Domenech. Bueno, la verdad es que encima lo mataron no por venganza, porque él había intentado hacer la denuncia, sino porque los sorprendió en pleno robo a estos delincuentes que de nuevo habían llegado a su casa de aquí de Corbalán al 6900. El moreno Miño, Luis Miño, de 66 años, este jubilado que fue víctima entonces de un asalto el sábado cerca de las 11 de la noche. En ese momento a él lo golpearon, le robaron 7000 pesos, le robaron un teléfono celular y otros objetos y los delincuentes escaparon. Los delincuentes que llegaron en realidad y no hicieron ruido, no llamaron la atención de los vecinos, porque evidentemente tenían el dato de cómo entrar, por dónde hacerlo y cómo sorprender a esta víctima, a la que reiteramos, golpearon. El hombre fue a hacer la denuncia, pero se tuvo que volver a mitad de camino porque uno de los neumáticos pinchó en ese momento del vehículo en el cual lo estaba llevando un vecino para ir a la comisaría. Entonces vuelve a casa con la decisión después y más tarde a hacer justamente la denuncia por ese robo, pero cuando vuelve sorprende él mismo. Esto es lo que presumen desde la investigación, porque claro, no hay testigos presenciales adentro de la casa, que sorprende a los delincuentes, los mismos que habían entrado a robar antes, entraron a robar después y los sorprende los delincuentes que entonces en esta ocasión le pegan también a este hombre, lo someten a una golpiza y finalmente le dan una puñalada en el pecho que lo mata. Luis Miño tenía 66 años, era camionero, pero vivía actualmente de lo que cobraba por el alquiler de unas viviendas que tiene vecinas. Y entonces, claro, este hombre que evidentemente tenía dinero en un lugar puntual de la casa o por lo menos un objeto de valor que en la anterior ocasión los delincuentes 2 horas antes no se habían llevado, volvieron para llevarse ese botín y finalmente en esa ocasión mataron a este jubilado de 66 años.